Buenas tardes. Hola, profe, buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes, profe. Buenas tardes. Buenas tardes, profesora. Buenas tardes. Bueno, chicos, para la clase de hoy necesito un auxiliar. ¿Y qué va a ser este auxiliar? Le voy a dar control remoto para que, por favor, me ayude a controlar el ingreso de compañeros, dado que hoy voy a hacer un laboratorio y voy a tener, pues, mis manitos algo ocupadas. Entonces, pues, no voy a poder manejar el computador. Y necesitaría, pues, darle a alguien el control remoto, ¿vale? Para que desde su casita me ayude a controlar el ingreso y la salida de los compañeros y cerciorarse que si se llegara a presentar algún chico con malas intenciones a ponernos música, a rayarnos pantalla, nos pudiera colaborar. ¿Quién voluntariamente quiere? ¿Juan David Moreno quiere colaborarme? Sí, señora. Listo, entonces te voy a poner como auxiliar de control remoto mientras yo hago aquí el laboratorio, que es que tengo carne y demás. Bueno, entonces vamos aquí a poner a mi voluntario. Permítanme mientras tanto, mientras van llegando más y más compañeros. Profe, que dijo Juana Quevedo que no podía ingresar, que porque él estaba yendo la luz y volvía y seguía. Listo, entonces, precioso. Pues entonces vamos a poner a Moreno para que él, si cuando entre, que él esté pendiente para la entrada y que si se llega a salir, pues me la vuelva a dejar ingresar. Profesora, y que algunos estudiantes que entran con tablet no los dejan porque, no los deja porque, ¿qué? Porque por la clave, les dice incorrecta. Ahí la clave, tienen que copiar la clavecita. Cuando entran por tablet o por celular, les van a pedir clave. Si ustedes ven la invitación de Zoom, ahí está la clave. Entonces, tienen que darle clic a la clave. Hombre, se me olvidó cómo poner aquí el auxiliar remoto. A ver, Moreno, ya. Rename, make host. Vamos a ver. Ay, hola. Listo. Vamos a esperar que se sigan ingresando los otros compañeros. Redes, aplicación, computador, participantes. Dáname. Mentir. Ana Leticia, ese Juan José Leal, no lo reconozco, remover, Carla Nisperusa, admitir, Yaritza Gutiérrez, Yaritza, no la tenemos aquí, entre todas las Gutiérrez que tenemos, no tenemos a ninguna Yaritza, así que remover. Guzmán, Erika, claro que sí, bienvenida Guzmán. Jenny Rico, es la mamá de Rico. Sara Ballesteros, pero tiene emoticón. Díganle a Sara Ballesteros que quite el emoticón para darle admitir, ¿vale? Felipe Rodríguez, Luisa Fernanda Giraldo, correcto. Ahí se van uniendo. Bueno, host. Yo quería. Regáleme un segundito, yo acerco el celular para hacer. O que uno ya vea que no hay tanto miedo. Listo, Moreno. Buenas tardes, profe. Profe, lo que pasa es que Steven Rodríguez me acaba de escribir por WhatsApp que va a entrar un poquito tarde que porque le tocó actualizar Zoom. Ok, listo. Ok, no hay problema. Buenas tardes, profe. Buenas tardes, estamos dando ingreso a todos nuestros compañeros. Listo, entonces. Hola, profe, buenas tardes. Buenas tardes, Juan David Moreno. Sí, estoy señalando Moreno, sí. Mor, hacerlo. Administrador, listo, Juan David, quedaste administrador, ¿vale? Juan David. Sí, señora, ya me quedo el administrador.
Listo, ya te quedó administrador, entonces para que me ayudes a dar ingreso a los compañeros, ya sabes, si encuentras gente rara, gente sospechosa, entonces mejor no. Listo, chicos, entonces hoy les tengo preparado una clase especial, voy a hacer laboratorio de riñón, aquí presente, voy a trabajar con ustedes y pues vamos a dar inicio. Entonces antes, primero la teoría. Vamos entonces a ver nuestro riñón. Me voy a preparar por aquí a trabajar. Voy a cubrir mi computador porque esto va a haber mucha sangre por aquí. Listo. Ok. Listo. ¿Me están viendo todos? ¿Sí? Señora. Listo. Entonces voy a iniciar por aquí, servilletas de cocina, porque siempre hay harto reguerito. Entonces, en la clase anterior habíamos hablado de que el riñón era donde se llevaban a cabo los procesos de filtración de la sangre para extraer de allí las sustancias tóxicas de la sangre, hacer filtrado y reabsorción de nutrientes en caso de ser necesario. Y obviamente el riñón tiene unas partes importantes. Los riñones están ubicados a lo largo de la columna vertebral sobre la vértebra dorsal, que es la vértebra que está en la parte más baja de nuestra espalda. Ok, listo. El riñón, aquí les traje para trabajar el día de hoy, un riñón de res. Bueno, vamos a verlo, voy a acercarlo un poco a la cámara. Entonces, el riñón de res, como lo vamos a ver aquí, tiene una forma, ya sea el de res, el de cerdo o el humano, este riñón va a tener forma de frijolito o forma de letra C. No sé si alcancen a verlo. Listo. Aquí está nuestro riñón. ¡Upa! Que se me cae. Listo. Entonces, este riñón vamos a ver que tiene una superficie en la cual vamos a tener unas cápsulas. En el caso aquí de nuestro riñón de la vaca, vamos a tener unas cápsulas que están visibles. ¿Listo? Y en la parte interna de nuestro riñón, aquí vamos a ver grasa. Es normal que los riñones acumulen grasa, puesto que recuerden que ellos también se encargan de ser filtrado en la sangre. De esta parte central del riñón, está la parte externa de mi riñón, de esta parte central va a salir, primero, los uréteres, que van a ser los encargados de llevar la orina desde el riñón hasta la vejiga del animal. ¿Listo? Y salen de este sector. Pues obviamente aquí me lo cortó el carnicero, entonces no lo podemos visibilizar muy bien. Y también aquí va a ingresar las arterias y las venas. Las venas que van a permitir el paso de la sangre a nuestro riñón para que este riñón filtre la sangre que ingresa al riñón, y también va a haber una arteria que no solo lleve sangre rica en oxígeno para nutrir el riñón, porque igual, aunque es un órgano y filtra la sangre, también necesita sangre oxigenada para funcionar este riñón. ¿Listo? Y todos van a ingresar a través o por el medio de este riñón. Pero, ¿qué es lo que tiene un riñón? Les cuento, la arteria que nutre a este riñón se llama la arteria renal. Y la arteria renal se une con la aorta. Ya sabemos que la aorta baja por todo el centro de nuestro cuerpo. Mientras que la vena renal, que también llega al riñón, se va a unir con la cava. La cava también va por el centro de nuestro cuerpo. Ahora vamos a ver qué es lo que hay en el riñón. Para trabajar con el riñón, entonces, si nos volvemos a ver, este laboratorio lo vamos a hacer todos juntos. Si no, por ahora. Vamos a hacer un corte frontal. ¿Qué quiere decir eso? ¿Qué voy a tomar? Recuerden, mi riñón tiene forma de letra C, de frijolito, listo, de coma. Y cuando yo hago un corte frontal,
quiere decir que voy a poner la parte central o el ombligo de nuestro riñón hacia mi cuerpo y voy a exhibir la parte exterior al frente y por allí voy a hacer un corte por la mitad del riñón. Este corte que hago por la mitad del riñón me va a permitir identificar las partes internas de nuestro riñón y obtendríamos un corte como este corte. ¿Listo? Este es mi corte frontal del riñón. Vamos a hablar. ¿Qué es lo que hay en la cara interna del riñón? Miren que el color es diferente. Aquí vamos a ver claramente la corteza, vamos a ver la membrana y pues voy a ir hablando despacito para que ustedes tengan la oportunidad de tomar sus apuntes desde sus hogares en sus cuadernos o libretas de apuntes. Listo. Entonces, iniciamos. En la cara externa de nuestro riñón observaremos las cápsulas. ¿Listo? Aquí las vemos claramente. Nuestras cápsulas. La cápsula es una membrana transparente. Sobre la membrana transparente de esta cápsula se va a acumular o vamos a evidenciar tejido adiposo, o sea, grasita. Y este tejido adiposo o esta grasita va a tener como función aislar a nuestro riñón del daño, ya sea por golpe, por trauma o por infección. Sabemos que en el cotidiano el cuerpo humano y también el de los animales puede verse sometido a golpes intensos, a estar en posiciones, en el caso de nosotros los seres humanos, estamos sentados mucho tiempo en una misma posición, lo cual está comprimiendo esos riñones. O puede ser un golpe, digamos, en la naturaleza, uno huyendo, buscando mecanismos de supervivencia, recibir golpes en esa parte baja de la espalda. Entonces, ese tejido adiposo y esa cápsula que nos va a envolver a nuestro riñón en su superficie, va a aislar a ese riñón y lo va a proteger. Fíjense, aquí me queda algo de la membranita. No sé si lo alcancen a ver. Aquí me queda algo de esa membranita, pues que tuve que retirarla para poder cortar el riñón. Pero les cuento que todo nuestro riñón está revestido por esa membrana transparente. Miren que es transparente. Ahí está la membranita. ¿Listo? Aquí está nuestra membranita. Ahora, cuando yo observo la cara interna de mi riñón, voy a observar lo que es más evidente, es un cuerpo de color blanco en el interior del riñón. Vamos a observar un cuerpo blanco. Es muy, muy, muy evidente ese cuerpo blanco. Ese cuerpo blanco se llama la pelvis renal. ¿Sí? Ese cuerpo blanco se llama la pelvis renal. Ahí estamos viendo una gran extensión de parte blanca al interior de nuestro riñón. Pelvis con V, pelvis renal. La pelvis renal es un embudo que lo que hace es que toda la sangre que pasó por las otras estructuras del riñón, que ya les voy a enseñar, van a vertir en la pelvis renal y de la pelvis renal van a salir los uréteres. Así que la pelvis renal nos sirve como un embudo que recoge la orina que se ha procesado en las otras partes del riñón que ya les voy a enseñar y ese embudo lleva la orina que se produce en el riñón hasta los uréteres para que finalmente puedan llegar a la vejiga. Pero también vamos a ver otras estructuras. Acercando más el riñoncito, voy a buscar un pedacito que se vea muy bien, ok. Aquí se ve claramente, al menos aquí cerquita. Vamos a ver si me lo alcanza a ver la cámara. Ay, sí, la cámara web me lo permite ver. Listo. Entonces, vamos a ver aquí un borde de un color oscuro. Les cuento, tal vez aquí el color se ve como parecido. Esta estructura es de un color rosa claro y se ve en forma de círculo.
mientras que este borde es de un color vino tinto oscuro. Voy a mostrarlo con otro fragmentico que saqué, en el cual se puede apreciar. Entonces, vamos a ver que mi borde, voy a acercarlo aquí un poquito más a la cámara, mi borde aquí es de un color vino tinto oscuro. Profe. Dime. Que Dana no puede escuchar bien porque tiene problemas de internet. Y lo que pasa es que unos niños están diciendo que ellos están intentando ingresar, pero usted antes los había eliminado, entonces que ahora no pueden ingresar. Ay, hijo, lo que ocurre es que yo les he dicho que tienen que reportarse con el nombre completo y con el grado. Y cuando yo veo nombres que no son los que aparecen en la lista, elimino al compañero del ingreso, porque pues no sabemos si se trata de una persona extraña. De ahí la importancia que puedan registrarse con su nombre ¿qué? Su nombre verdadero y su grado. Eso es muy importante, chicos. Bueno, señora. Muchísimas gracias. Te agradezco tu colaboración. Bueno, volvemos entonces aquí porque nos dispersamos un poquito. Entonces estamos en la cara interna de nuestro riñón. Aquí está la cara interna de nuestro riñón. Entonces tenemos la parte blanca, que es la pelvis renal, y vamos a tener un borde de un color, bueno, lo acerco más, un color vino tinto aquí en el borde y un color rosado claro en la parte central. Estaba mostrando este pedacito, que aquí lo veo mucho más claro. Entonces tenemos un borde vino tinto, aquí el bordecito vino tinto, y aquí tenemos un color rosado más clarito. ¿Listo? Son dos zonas diferentes que tienen funciones diferentes. En el borde de nuestro riñón, donde se aprecia el color vino tinto más oscurito, allí vamos a tener la corteza renal, corteza con Z. ¿Y qué función tiene la corteza renal en nuestro riñón? Pues resulta que como el riñón es un órgano, él también necesita recibir un flujo de sangre, no solo para filtrar esa sangre, sino también para alimentar el órgano, porque eso es un órgano y necesita oxígeno para funcionar. Entonces, la corteza, esa corteza renal, va a recibir el 90% del flujo sanguíneo que circula en el riñón. Y obviamente, si bien parte de la función de esta sangre va a ser oxigenar el órgano, también esta sangre que circula a través de la corteza renal va a ser atendida con tres funciones básicas del riñón, que lo vimos también en nuestra clase anterior. Espero todos hayan podido recibir el videito de estudio. La primera de las funciones se llama la filtración, que quiere decir que la sangre con sus toxinas ingresa al riñón y se le van a ser extraídas la mayoría de las toxinas. La segunda, va a haber una reabsorción de nutrientes si algo de ellos han quedado en esa circulación sanguínea que ingresa a nuestro riñón. Y la tercera de las funciones va a ser la secreción, porque ya cuando cuando esa sangre ha sido filtrada debidamente, pues hay que hacer la secreción también de la misma. Eso hablando de la corteza, que es la capa que está más hacia el exterior de nuestro riñón. Esa es la capa que está más hacia el exterior de nuestro riñón. Y en medio de la corteza y de la pelvis, en medio de ellas dos, de la corteza y de la pelvis, vamos a ver unos islotes a los cuales le vamos a llamar la médula, así como nuestra médula vertebral. Pero esta va a ser la médula renal, que es esta que se ve de color más clarito y tiene forma de círculos. A ver, ¿cómo la hago para que se vea mejor? Aquí se ve mejor. Listo, la médula, aquí, que son estos islotes redondos que están por debajo de la corteza. La médula también tiene o juega un papel supremamente importante.
y es propiamente la médula la que fabrica la orina. ¿Listo? Entonces, esto iría así. Por este lado del riñón, que se ve mucho mejor, vendría la corteza, o sea, la capa más externa de nuestro riñón, recibe la sangre, filtra, reabsorbe y secreta. Cumple esas tres funciones. La capa media, en los islotes, encontraremos a la médula renal, que se encarga de producir la orina. Y en la capa más interna de nuestro riñón tendremos entonces a la pelvis renal, que es el embudo que permite salir, sacar la orina del riñón, la orina que se produce aquí en la médula. La médula del riñón no solo produce la orina, sino que también es donde hay mayor concentración de las nefronas. ¿Y qué hace una nefrona? Una nefrona también es encargada de llevar a cabo el mayor proceso de filtración de la sangre. De hecho, la nefrona, las nefronas que se encuentran allí junto con la corteza, cumplen la función de filtrado en nuestra sangre. ¡Listo! Chicos, pregunta. ¿Ustedes creen que una persona que no tenga nefronas podrá filtrar la sangre? ¿Ustedes qué opinan? Los escucho. ¿Es en serio? ¿Es en serio? No, profe. Exacto. ¿Y por qué no podría filtrar la sangre? Pues porque las nefronas son precisamente las que lo hacen. Las que la filtran, entonces sin las nefronas, entonces no podría filtrarse. Exacto, muy bien. Y una preguntita, ¿y si yo tuviera un golpe fuerte, digamos me caí de espaldas por la escalera, ¿quién protege a mi riñón? Profe, la membrana transparente. ¿La pelvis renal, profe? No. ¿Cómo se llama la membrana transparente? La membranita. La membranita transparente. ¿Cómo se llamará esta membranita transparente que protege a nuestro riñón? Profe, es como una cápsula. Ajá, correcto. Se llama la cápsula, que es la membrana transparente que protege el riñón de los golpes, traumatismos o accidentes. Pues básicamente para que no se salgan, porque cuando ustedes tengan la oportunidad de tocar un riñón y también cuando podamos trabajarlo en laboratorio, se van a dar cuenta que el riñón es supremamente blando y su tejido se parte con facilidad. Es bastante suave en comparación, por ejemplo, con el músculo cardíaco que lo han trabajado o con de pronto el músculo liso que vamos a encontrar, por ejemplo, en los intestinos. El riñón es bastante frágil, bastante delgado, por eso necesita una capa. Entonces, en resumen, 5 partes del riñón. La cápsula que protege al riñón y es una membrana transparente. Sigue la corteza que se encarga de recibir el flujo sanguíneo y que junto con las nefronas se encargan de filtrar, reabsorber y secretar sustancias a la orina y también a la sangre. Enseguida nos vamos a encontrar con la médula, que es quien produce la orina, y en quinto lugar vamos a encontrar a la pelvis renal, quien es el embudo que permite sacar la orina de los riñones y llevarla a través de los uréteres a la vejiga. Bueno, escucho sus preguntitas sobre el tema, muchachos. Preguntitas. ¿Preguntas? Listo. Entonces, ¿qué vamos a hacer a continuación? David Moreno, cuando me despida, me va a cerrar la reunión, va a darle fin a la reunión. Mientras yo me cambio, me quito guantes, guardo en la nevera estos riñones
y volvemos a ingresar por el mismo link para ir a la segunda parte de la clase, que es explicar o más bien retroalimentar el tema de las enfermedades del sistema circulatorio. Y eso, me regalan 5 minuticos ahí en la sala de espera mientras me quito guantecitos y limpio aquí mi zona de trabajo. ¿Estamos de acuerdo, chicos? ¿Sí o no? Señora. Sí, señora. Listo. Entonces, Juan David, termina la reunión y nos vemos en 5 minuticos mientras me quito guantecitos y la mascarita y demás, y continuamos con nuestra clase. ¿De acuerdo, chicos? Bueno, Juan David, muchas gracias. Bueno, señora. Bueno, señora.